Tras realizar a primera hora del día un recorrido por el centro histórico de la capital zacatecana, el gobernador David Monreal Ávila informó que su gobierno y el de México trabajan para que las familias y las y los visitantes de Zacatecas pasen unas fiestas decembrinas en paz y con tranquilidad. Disfruten de sus fiestas navideñas, disfruten de Zacatecas, de este patrimonio cultural de la humanidad. Extraordinaria ciudad y gente buena, noble. Vénganse, nos vamos a preparar con mucho tiempo para poderles recibir como merece. Deseo de corazón que sea un año lleno de bondad, de alegría el próximo 22. Me ilusiona mucho que tengamos la posibilidad de recuperar nuestra paz social y nuestra tranquilidad. Me da mucho orgullo representar a este pueblo, al de Zacatecas. Es verdaderamente gratificante luchar por gente que sabe luchar, trabajar por gente que sabe trabajar, tener esa ilusión, compartir esa ilusión con gente que vive de ilusión, de esperanza, con gente que ha sido capaz de cristalizar y de hacer realidad, como realidad es la grandeza de Zacatecas. Me gusta mucho mi ciudad y me gusta mucho nuestro estado. Desde las 5 de la mañana, el mandatario recorrió el primer cuadro de la ciudad para corroborar que la iluminación y decoración que se instalaron en los callejones estén en óptimas condiciones y aprovechó para invitar a la población a disfrutar de la ciudad colonial más bonita de México. Le voy a pedir, ojalá y nos esté escuchando, el secretario de Obras Públicas, titular, porque aquí todavía se puede hacer majestuoso. Se puede hacer más bonito. Estamos frente a los portales, a lo mejor como las lucecitas aquellas, la caída aquí o alguna otra cascada de luces en las dos laterales del túnel o sobre el mismo túnel, porque es maravillosa nuestra ciudad, es muy bonita y yo creo que podemos hacer todavía muchas cosas para embellecer. Le pedí al secretario de Turismo que el día de hoy se reúna con los comerciantes de esta Avenida Hidalgo, con los restauranteros, porque me gusta mucho cómo la gente disfruta de nuestra ciudad. Y quiero que en la noche, cuando más peatones, cuando más gente disfruta de nuestra ciudad, hacer esta zona peatonal. Miren, este es otro de los callejones que más disfruta nuestra gente, este callejón de San Agustín.